Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta premisa y en esta promesa nos basamos y nos convocamos diariamente en este espacio que llamamos Reavivados por su Palabra. Una cita de honor con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras, día tras día, capítulo tras capítulo. Hoy, ya en el tercer libro de la Biblia, Levítico, nos dedicamos al segundo capítulo, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, que estás en el cielo, te pedimos que nos asistas para que meditemos juntos en tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos mencionado que el libro de Levítico era el libro para los sacerdotes. Y los sacerdotes eran los que dirigían los cultos, de manera que sus contenidos están dirigidos para todo el pueblo y para toda la iglesia. En el capítulo 2, el tema a ser considerado es el tema de las ofrendas. Y así es presentado. Cuando alguna persona ofrezca una oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la que echará aceite y pondrá incienso. La llevará luego a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. Tomará el sacerdote un puñado de la flor de harina con aceite, junto con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar como memorial. Ofrenda quemada es de olor grato a Jehová. El versículo 4 dice, cuando presentes una ofrenda cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y de hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Ustedes ven las especificaciones, los detalles, las formas, los contenidos. Esa expresión de oblación se refiere a una ofrenda, ya sea tanto de vegetales como de animales. Es algo así como un obsequio, es algo así como un tributo, es algo así como una expresión de gratitud hacia un superior. En este caso, el superior es Dios. Levítico lo usa en un sentido más restringido de ofrenda vegetal, es decir, un sacrificio incruento. El hecho de que no siempre fuese necesaria la muerte para ofrecer una ofrenda de sacrificio, explica que Pablo instara a los cristianos a presentar su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. En la continuidad de este capítulo, nos encontramos, por ejemplo, en el versículo 7, si presentas una ofrenda cocida, se hará de flor de harina con aceite. Nos encontramos en el versículo 11, ninguna ofrenda que presentéis a Jehová será preparada con levadura, porque ninguna cosa leudada ni ninguna de miel se ha de quemar como ofrenda para Jehová. ¿Por qué? Porque tanto la levadura como la miel pueden trabajar en ellas un proceso de descomposición, de fermentación, que es descomposición. Y eso es parte de lo que después termina en la destrucción o en la muerte. Y como la ofrenda no tiene nada que ver con el pecado, con lo que muere, entonces la ofrenda tiene que ser sin levadura, sin miel. El versículo 13 dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Después el Nuevo Testamento va a decir que el creyente, el Hijo de Dios, es la sal del mundo, porque la sal es lo que preserva la comida y lo que le da gusto a la comida. Entonces esa comida tenía que preservarse y además tenía que tener gusto. Si yo tengo que resumir este capítulo 2 de Levítico en relación a las ofrendas, tengo que decir que Dios esperaba que la ofrenda sea siempre lo mejor. Que Dios esperaba que esa ofrenda sea perfecta en su dimensión, en su lugar, en su espacio, en su tipo. Perfecto, lo mejor. En tercer lugar, tengo que decir que tenía que ser voluntaria la ofrenda. Si no parte de un corazón de gratitud y de un corazón que reconoce sus pecados,
no tiene sentido. En cuarto lugar, tengo que decir que la ofrenda es para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Ya pasó ese tema con Caín y con Abel. Uno agradó a Dios porque llevó la ofrenda que Dios quería, y el otro se agradó a sí mismo porque pensó que su ofrenda sería mejor que lo que Dios había pedido. En quinto lugar, tengo que decir que las ofrendas, para que tengan valor, tenían que ser presentadas con arrepentimiento y con humillación. Y digo tenían porque estamos hablando de estas ofrendas, pero los mismos principios son aplicados a las ofrendas de hoy. Hoy nuestro ofrendar a Dios no pasa por estos servicios o sacrificios, pero hoy también le ofrendamos a Dios y tenemos que utilizar los mismos principios. Ofrendar lo mejor, que sea perfecto, que sea voluntaria, que sea para agradar a Dios, que sea acompañada de arrepentimiento y de humillación, porque si no, no tiene sentido. Sí, de esta manera el Señor esperaba que presentaran sus ofrendas, y de esta manera Dios espera que presentemos nuestra ofrenda. ¿Y cuál es nuestra ofrenda hoy? Bueno, nuestra ofrenda puede ser monetaria, los recursos materiales son una ofrenda. Los talentos puestos al servicio de Dios son una ofrenda. El tiempo dedicado a servir a Dios y a cuidar del prójimo son una ofrenda. Un carácter que armoniza, que ejemplifica y que representa el carácter de Dios es una ofrenda. Una vida escondida y refugiada en el Señor es una ofrenda. Si las personas, cuando nos miran, en lugar de vernos a nosotros, pueden ver a Dios, nuestra vida es una ofrenda a Dios. Como Pablo dijo, que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Como el mismo Pablo dijo, que hagamos lo que hagamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Como él mismo dijo, ustedes son cartas abiertas y leídas. Sí, si la vida es una carta abierta y leída, entonces nuestra vida es una ofrenda para Dios. La mayoría de las personas no lee la Biblia en la Biblia. La mayoría de las personas lee la Biblia en los que dicen leer la Biblia, en los que dicen ser creyentes, en los que dicen ser hijos de Dios. Por eso entonces mi vida es una ofrenda para Dios. Y ahora que repasamos los principios de aquellas ofrendas, y ahora que repasamos de qué manera hoy le ofrendamos a Dios, yo pregunto si acaso estamos siendo buenos adoradores de Dios. Si nuestros tiempos, si nuestros talentos, si nuestros recursos, si nuestros bienes, si todo está ofrecido al Señor para que Él lo utilice conforme a su voluntad. Algunos le dan a Dios una parte, algunos le dan a Dios lo que les queda y otros le dan a Dios lo primero y lo mejor. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es nuestro caso? Vamos a orar.
Señor, te damos gracias porque cuando el cielo tuvo que ofrendar, ofrendó a Jesús para salvarnos. Te damos gracias porque en el servicio del santuario en el Antiguo Testamento, las ofrendas tenían su lugar de ser, las ofrendas de sacrificio, como una expresión de gratitud y como una búsqueda de perdón. Y te damos gracias porque hoy nosotros también podemos ofrendarte nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestro carácter, nuestra vida. Que nuestra vida sea un sacrificio vivo, una ofrenda permanente, una carta abierta, leída, que muestre la esencia de Dios. Abrázanos fuertemente a todos. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo. Jesucristo es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Les dejo un abrazo. Tengan hoy el mejor de los días y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.